guys, welcome back to my channel. Thank you so much for clicking on this video again. Today I'm actually gonna be doing another cooking video with my mom. I don't think she'll come out again, but this video is gonna be Spanish again. So once again, thank you so much for clicking. I do want to keep doing videos like this where I go ahead and have my mom cooking with me or vice versa. So we're gonna start showing you guys what we do in the kitchen for the salsa. Para esta salsa que va a ser de molcajete van a hacer unos chiles serranos. Estos todavía no los hemos curado. Esto sí, se va a ocupar como un pedazo de un cuarto de poquito menos de una cebolla morada al gusto de cada quien y dos dientes de ajo igual al gusto de cada quien. Aquí son 5 tomates. Entonces aquí solamente se van a ocupar 3 tomates, no se van a ocupar todos los ingredientes. Partimos porque tenemos otros sabores que queremos hacer. Entonces la manera que torean los chiles, para los que no saben, es agarran el chile, le dan vuelta así y luego con un cuchillo lo pican más. Esto es para que le suelte lo picoso de chile, es lo que nosotros hacemos para que es un poquito más posible. Y el chile se pica para que no vaya a explotar o para que no es que vaya a explotar el chile también. No vaya a reventar cuando se están asando porque eso es muy desfasada. Lo que acabo de descubrir, que me acaba de decir mi mamá, es que yo toreé los chiles, no le quité el palito, regularmente no se lo quito, pero si quieres que pique, pues lo toreas y lo toreas para que suelte lo picosito y le dejas el palo, no se lo quitas. Si quieres que no pique tanto, se lo tienes que quitar antes de ya, o sea, ya sea hervido, antes de que lo hiervas o antes de que lo haces. Entonces, solo lo que vamos a hacer, vamos a asar los ingredientes. Allá tenemos el comal y ahorita regresamos. Echarle, nosotros siempre le echamos un chorrito de aceite. Me sigue tapando nada más. Ya luego le medimos el aluminio para poner el cerro. Ya empezó a oler como que ya están los ingredientes. Entonces, los tomates los vamos a dejar otro ratito, pero los demás lo vamos a tapar. Lo vamos a sacar, lo vamos a ponerlo individualmente.
sacar unos chilitos. En esta casa no puede faltar salsa, o sea, es muy raro cuando falte salsa y es si no se nos acabar, si se nos llega a acabar algún ingrediente para una salsa, es lo que hacemos, solo agarramos un chile mordido. Bueno, agarramos un chile a mordidas, no agarramos un chile mordido. A los ajos parece que le hacen falta todavía. Y la soya. Entonces, como los tomates le hacen falta, ahora vamos a agregarle los tomatillos, que son los tomates verdes que vienen en cáscara. Se los vamos a poner aquí. Y ahora vamos a dejar que se cosan. Igual le vamos a volver a poner el aluminio arriba para que se cosa mejor. Vamos a dejar y ahorita regresamos de nuevo. Ok, entonces vamos a echarle dos ajos a cada salsa. Entonces ya está suavecito el ajo. Se como así. ¿Es un ajo toleado? Ajo y de cebolla le vamos a echar. De tres en tres los chiles. ¿Para qué? No te va a mandar ahorita nada. Dice que ahí va, pero ¿todavía vas conmigo? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Tu mascarilla, no? Ahí va. Le vas a ir agarrando los tomates aquí para machucarlos o para machucarlos, básicamente. Entonces voy a empezar con otra salsa y voy a pasarle esta tarea a mi madre para que ella termine. Entonces nosotros tenemos el Nutribullet, que es muy bueno para hacer las salsas bien licuadas. Viene como en Costco, ¿qué venían? ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Estos o tres? Tres. Venían tres vasos y tienen su aspa y marcamos una de aquí con que dijera salsa porque a Xiomara le gusta mucho hacer los smoothies para hacerse un smoothie o un acai bowl.
y este es lo que ella usa, entonces tratamos de no mezclarlo para que no sepa raro. Entonces el Nutribullet, el vaso, vamos a echarle el habanero, los vamos a echar todos. Estoy tocando los habaneros. ¿Quieres antes? Okay. Los lavo bien. No estoy tan acostumbrada a los habaneros, así que a ver cómo me va el rato. Siempre se me pico un ojo o algo. Y este, le vamos a poner los habaneros primero. Y le vamos a echar también tomates de los que asamos. A echarle también los tomates. ¿Cuántos les vamos a echar? A echarle dos tomates. No lo tiran así. Pero sí. Entonces, dos ajos. A echarle también. Un segundo. Las medias de papi. Tenemos que tener mucho cuidado cuáles servilletas usamos, porque a mi papá le gusta escribir notas en servilletas. Aquí empezó a escribir, pero lo agarró otra servilleta. Pero puede tener una libreta cerca y de todos nos agarra servilletas. So, las servilletas que encuentra mi mamá en el pantalón de él, cuando lava su ropa, no las tira, las guarda de todas las servilletas. Bueno, si tienen escrito algo, porque si tienen otras cosas. No, pues va. Entonces vamos a echarle dos dientitos de ajo. Le quitan la cáscara obis. O sea. Obis, o sea, wow. Ok. Y le vamos a echar también a cebolla. Vamos a echarle también cebolla. Cebolla. Le... vamos a echarle también cebolla. Entonces, eso es lo que va a tener. Muy poquita agua se le va a echar. Ok, entonces se le va a echar... Aquí no medimos las cosas, la mera neta. ¿Por qué? No sé. Pero esa cantidad que me echaron, echarla aquí adentro del vaso, es la cantidad que le van a echar. So, you have to have to face, I guess. Vamos a echarle sal. Igual al gusto. Ah, de cada quien. Ahí están sus ingredientes de la salsa. Y este sí lo vamos a moler bien. Entonces le ponen bien. Yo lo tiendo a mezclar un poquito así. Y ya luego vamos a molerlo. Queremos que sea como sopa. Es la cantidad que nos gusta molerles así. Para que tenga algo de textura la salsa. En un ratito va a ser mi mamá también unos taquitos. Entonces va a estar bien rica para los tacos. Entonces agarramos ahora nuestro jarro Amazon. Y lo metemos.
Y esta es la salsa número uno. Vamos a hacer es vamos a hacer la tercera salsa porque hicimos, está en el proceso la primera y hicimos la segunda del habanero. Si quieren que pique un poquito más, no le tienen que echar tanto tomate a la salsa de habanero, pero sí es recomendado para que se disfrute. También el tomate rojo, hasta los tomatillos verdes tienden a hacer jugosos, tienen su propio jugo, entonces por eso es que no le echen mucha agua porque sueltan el puro jugo y no los mezclamos, no los licuamos tanto para que tengan esa buena textura cuando estás comiendo tu comida. Entonces tendemos a hacerlo un poquito más espesa de lo que tal vez a gente le guste, no nos gusta que sea como caldo, que sea como un aditivo. Entonces ahora vamos a hacer la tercera salsa con lo que queda del de la cebolla y el ajo, que son 3 dientes de ajo, el resto de la cebolla, los tomatillos y los chiles, que son que son cosechados en casa. Entonces vamos a mezclar todos los ingredientes aquí, quitándole el palito. Entonces tenemos una jarra mazón aquí. Nos gustan las jarras mazones para poner las salsas porque tiene tiende a mantener las salsas más frescas, aunque no nos tardan ni una semana las salsas, con unos 2 días. 2 o 3 días, a lo más son 3 días. Entonces ahora que vamos a hacer las, y usamos las de pala, las cucharas de pala, solamente para las salsas, para que no lo agarremos para otra cosa cuando hago chocolate. Me sale picoso el chocolate. I'm excited, estoy emocionada para cuando venga el tiempo de Navidad. Tenemos que hacer muchas comidas tradicionales, pozole verde, de donde somos, donde es mi familia, de Acapulco, se tiende a, de Guerrero. Se tiende a hacer el pozole verde. Se tiende a hacer el pozole verde y se hace con todos los como los sides que se dicen, que se llaman. Son chiles rellenos, pero son unos chiles chiquitos. Tacos de papa, chicharrón, tacos de requeso. Oh my gosh. Pero ese video vendrá luego. Ya están aquí las tres salsas. Esta es la salsa del molcajete. Está un poquito más espesa. Les voy a enseñar la consistencia. Es la consistencia de la salsa del molcajete. Nos gusta todavía con pedacitos de tomate. Igual esa no sabe licuada, pero ustedes pueden decidir si la quieren licuar toda. Y esta es la que tiene el tomatillo. Entonces, vamos a probar la salsa con las chips. A ver, ¿qué tal? I'm so red for my face. Ok, vamos ahora a probar las salsas con las chips. You wanna drink it? Vamos a probar primero. La primera que hicimos, que era la del monte. Kind of scared you guys. It
Vamos a probar la de nuestros hoteles. ¿Qué te parece? ¿Picó? Del 1 al 10. 10 picando. ¿Qué es? ¿Qué sí pica más? 6. ¿Un 6? 6. ¿De verdad? Y ella come más picos que yo, así que. Hago un 6. Nivel de picante. Nivel de picante, un 6. Nosotros estamos acostumbrados a comer picos, así que no se basen a nuestros comentarios. Pero una de las cosas que sí quería decir es que a mí hasta este punto no ha habido ninguna salsa que hace mi mamá, aunque hago yo, que me duele el estómago. No contiene nada de vinagre. Oh, ya siento. Después se siente lo picoso. Porque no contiene vinagre. Entonces, es natural, así que es menos probable. Si no estás acostumbrada al chile, tal vez sí te arda el estómago. Pero no como antes. Vamos a probar un chile. Si se enchilan, no tomen soda, por favor. Ok, cambio mi comentario al 7 o 8. No, al 7. Vamos a tomar un juguito. Oh my gosh. Ok. Ahora esa es la de manera. Esa es la de manera. Vamos a dejar que tú la pruebes primero. Hay banana. Una de las cosas que yo como para el chilo. Mom, really? El 9. Dice que pica el 9. ¿Es plátano? A él le gusta enchilarse. Le encanta. Yo no. Deja que me la pase esto primero, ahorita lo puedo otra vez. No voy a editar nada de eso. No la pruebes. ¿En verdad? Prueba la otra. La otra, la verde. Esa no. Me está diciendo que no la pruebe. Pica. Sí, esa no la aguantas. Vamos a probar la del tomatillo. Entre más ingredientes tenga, como de tomate, más cosas, menos pica. Vamos a hacer que pruebe ahora esto. Vamos, me ganas. En verdad, esa salsa no se va a acabar. ¿Te enchilada? Me pican los labios. Parecido a esa. Sí. Pero un poquito más. ¿Pica más esta? Esta pica más de la que me enchiló primero. So. Sí. Y la de banano ni la pruebes. La de banano no la voy a probar, me está diciendo que no la pruebe. Entonces, es para valientes. O sea, no yo. Entonces ahora voy a probar esta. Dice que pica más que la primera, así que. I think voy a tomar leche después de esto. Una vez me enchilé tanto, a mí no me gusta la leche para nada. Una vez me acabé 3 vasos de estos vasos de leche. Y creo que ni se me quitó. That's good. Yeah, you guys.
Creo que de todas me gustó más esta. Como que tiene un poquito más de sabor de algo. La habanera no tiene sabor. No, thank you. La quiero probar solo para probarla. Pero puro poquito. Para el sabor. El habanero ya ves que huele como que... I know. It smells good. Now I want to taste it. Lo voy a probar solo por el video. Creo que es mucho. Vamos a probarla. Es mucho. No manches. No manches, Juan. Yo sé que ni leche. Dame leche. Estoy sudando. No, en serio. No. Pausa. Por favor, no olviden de darle like a este video para poder ver más videos y poder hacer más videos de cocina, de cómo hacer cosas, de cocinar, perdón, cómo queremos hacer, como les mencioné antes, un pozole verde. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero por ahorita vamos poco a poco. Muchas, muchas, muchas gracias por todos los mensajes que he estado recibiendo de cada quien, por los saludos que recibo también. No pensé que me fuera a gustar tanto hacer estos videos, pero gracias a Dios estoy consistente cada semana, entonces planeo hacerlo así de esa manera. Pero por favor, pasen estos videos a sus compañeros, a alguien que les está preguntando cómo hacer una salsa, y también déjenme en mi Instagram o en mi Facebook. Voy a poner esos en la descripción para que nos den ideas o videos que ustedes les gustaría que hiciéramos. Pero muchas, muchas gracias de nuevo. Y les mandamos un gran abrazo virtual, claro. Y mucho amor para ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bye.